Here we go. Hello, how are you? Hello, good night. Hello. Hello, good night. How are you doing? Good night. Hello, how are you doing? Fine. Well. Okay. Great. Good, good, good. Great. How are you doing with the platform? Yes. 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 Today we finished section number 3. It means that you have to complete section number 3. Complete. Complete. Yes, complete. Okay. Yes. Remember that when you finish section number 3, there is a midterm exam that you need to do. Yes. Yes, I do. Finish meeting. Finish the midterm. Yes. Finish. Great. How was your grade? ¿Qué se sacó buena nota? Ya. Okay. ¿Cuánto se sacó? Yo creo que 10. Okay, excellent. Congratulations. And the rest of you, Yader? 100%. Oh, 100%. Excellent. Yes. Great. Mm-hmm. Well, today we will continue practicing simple present WH questions. Remember that these classes, estas clases son para dar un soporte a los contenidos de la plataforma. Si hay algún tema que se les haya hecho difícil o no hayan comprendido bien mientras han completado, o algún tema que les haya sido difícil, lo podemos repasar acá. ¿Tuvieron algún problema completando la sección 3 o el examen? Sí, un poco. Para usar el has. El has. Uh-huh. Ok, este es un verbo irregular. El have, hay unas reglas del presente simple que son las que vamos a ver ahorita. El presente simple, hemos dicho que es para hablar sobre cosas que son parte de nuestra rutina, partes que hacemos, cosas que hacemos día con día, cosas normales de nuestra vida, gustos, preferencias, también para hablar de cosas que son un hecho, como decir que el sol sale por las mañanas, eso es algo, un hecho, algo normal, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza el presente simple. Ahora, cuando estamos haciendo oraciones afirmativas en presente simple, hacemos un cambio en el verbo, en la tercera persona, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho hasta acá, ¿verdad? Es que los verbos en tercera persona, cuando esté hablando de ella, de él o de una cosa o un objeto, le voy a agregar S o S a la mayoría de verbos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, ella va al gimnasio en la mañana. ¿Cómo lo diríamos en inglés? She goes. El verbo es go. Pero como estoy haciendo una afirmación sobre ella, le agrego ES. She goes. She goes to the gym. To the gym. To the gym in the morning. Ok. Ella va al gimnasio en la mañana. She goes to the gym in the morning. Ahora, si yo digo, él lee el periódico cada día. He reads. He reads the newspaper every day. Everything. Every day. Perdón, que me cuesta un poquito escribir. He reads the newspaper every day. Ok, en este caso, este verbo sigue la regla de que hay que agregarle ES, ES, pero hay verbos que son irregulares. ¿Qué quiere decir irregular? Que no siguen esa regla. Uno de ellos es el verbo have. El have significa tener. Yo tengo. Tú tienes.
You have. We have. They have. Okay. Pero cuando se trata de la persona tercera singular, no se dice sí, sí. Have, ni tampoco haves, ni haves, sino que él cambia a has. La escritura cambia sin seguir esas reglas. Okay. Por eso se llama irregular. Mm-hmm. It has. It has. Mm-hmm. Así se usa este verbo, así se conjuga. En tercera persona él cambia a has. Pero si estoy hablando de estas personas, se mantiene como have, ¿verdad? Solo en la tercera singular, presente simple, oración afirmativa, cambia así. Digo oración afirmativa porque en la negativa no cambiamos los verbos. He has a motorcycle. Él tiene una motocicleta. ¿Cómo diría que él no tiene una motocicleta? He doesn't have a motorcycle. Ok, recuerden que doesn't es el auxiliar que utilizamos para hacer oraciones negativas en tercera persona singular. Como ya el auxiliar me lo indica que es tercera persona singular, entonces ya no cambio el verbo. El verbo se mantiene en have, aunque siempre esté refiriéndome a la tercera persona singular, pero ya esto se encarga de indicar tercera persona, así es que ya el verbo no cambia. He doesn't have a car, digamos. He has a motorcycle, he doesn't have a car. Okay. Ahora, en pregunta, si yo quiero preguntar, yo quiero saber si él tiene, una bicicleta. ¿Cómo puedo preguntar? Quiero saber si... Does he have a bike? A bike es más corto y más fácil de escribir. Does he have a bike? Does he have a bike? Así se conjuga el verbo have, que es un verbo irregular. ¿Algo otra pregunta? ¿Algo que se les haya dificultado hasta acá? No more question. ¿Cuándo usamos a o an? An. Vamos a ver. Ese es un artículo para cuando estamos mencionando algo singular, ¿verdad? Un o una. Ambos significan lo mismo. Singular, ¿va? Sí, solo en singular. Ambos tienen el mismo uso. A significa un o una. Al igual que an. Los dos significan un o una. La diferencia la hace que el nombre que voy a mencionar después, ¿cómo comienza? Si yo quiero decir, mi hermana es una enfermera. My sister is a nurse. Estoy diciendo que mi hermana es una enfermera. Si se fijan, utilicé a para decir una, porque el nombre que sigue empieza con consonante, un sonido consonante, a nurse.
Ahora, si yo quiero decir que mi hermano es un contador, ¿cómo diría? My brother is, an accountant. Mi hermano es un contador. Como se fijan, ambos significan lo mismo. Estoy mencionándolos así para que vean acá. No puedo decir my sister is a nurse porque estaría uniendo dos consonantes. Y tampoco puedo decir aquí así. Entonces, esto es lo que evita. Por eso hay dos diferentes, para evitar unir sonidos iguales. Ok. Y esto, como les mencionaba, si yo tuviera aquí mis hermanas, aquí tengo que cambiar porque ya es plural, ¿verdad? Son, ya no necesito esto. Nurses. Mis hermanas son enfermeras. Enfermeras. Uh-huh. Y nurse no cambia para hacerlo plural, ¿no? No, porque aquí está en plural ya. Ajá, ok. Este es plural. Este es plural. Uh-huh. Oh, también. Sí se puede. Pero se puede de la otra manera y es correcto. Sí, se puede, se entiende. My. My teachers are pilots. O mis instructores son pilotos, puedo decir. My instructor. Mis instructores son pilotos. Cuando estoy hablando de nombres plurales, ya no necesito esto, porque esto es solo para mencionar nombres singulares. La diferencia es cómo va a empezar, ¿verdad? Para saber cuándo usar a y cuándo an. Por ejemplo, si yo quiero decir un elefante. An elephant. An elephant. Ajá, an elephant. An elephant. Quiero decir una manzana. An apple. An apple. An apple. An apple. Una fiesta. A party. A party. A party. A party. A party. Un lápiz. A pencil. A pencil. A pencil. Un ingeniero. An engineer. An engineer. Ok. Unos lentes. Los lentes. Los lentes se toma como plural. Bueno, lentes los que son para sol. Are sunglasses. Glasses son lentes normales, los que uno utiliza para la computadora, para trabajar. Glasses. Glasses. Si son de sol. Sunglasses. Sunglasses. Pero se puede usar a glasses. No, porque esta palabra es considerada plural. Ah, ya de un solo. Ajá, aunque usted solo vea un pero es como, le decimos un par de lentes, ¿vea? Ajá. Aunque solo sea un cosito, un par de lentes. Ajá, lo, entonces. Lo mismo funciona con los zapatos. ¿Con zapatos? Solo shoes. Ok, esto sucede con glasses, sunglasses, también con jeans. Jeans. Aunque solo sea un pantalón, pero yo no digo pants, ¿verdad? Pants.
sino que pants. Pants. Jeans. Son como decir un par de pantalones, un par de jeans, un par de calcetines, jeans. Un par de lentes. Que no entonces, los anda. No. Me está doliendo la cabeza. Y creo que ya lo vi. Ok. Eso es como decir un par. Ok. Pues son pares. Por esa la palabra, aunque solo sea un objeto, un pantalón, pero como es un par de jeans, un par de pantalones, la palabra ya es plural. Entonces, por eso con esas no se utiliza a ni an. An, ok. So, si yo digo necesito, I need, necesito lentes de sol. I need sunglasses. Necesito lentes de sol. I need sunglasses. I want to buy. Quiero comprar. I want to buy pants. Quiero comprar pantalones. No puedo decir quiero comprar un par. Ahí sí puedo decir un par. A pair. Oh, un par de a pair of pants. Okay. Si quiero decir que yo tengo un pantalón, I sería lo mismo. I have a pair. Tengo un par. I have a pair of black jeans, for example. I have a pair of black jeans. Tengo un par de jeans negros o tengo un par de pantalones negros. I have a pair of black pants. Oh, I have a pants. I have a pants. No sería correcto. I have pants. Tengo pantalones. I have pants. No le agregaría el an y el an. Ok. Is there any other question? No more questions? No more questions. Ok. So we're going to start with the review. Vamos a hacer un review porque va a ser necesario hacer un review, un repaso sobre el presente simple. Porque en las lecciones que están en la sección 3 son relacionadas a preguntas de los dos tipos de preguntas en presente simple. No sé si les dio algún problemita ese tema ahí. Los que ya terminaron la sección 3. Había una parte que no me agarraba la respuesta. Ah, y pero estaba correcta, era problema de la plataforma. Sí, hay que encontrarle manera de que lo acepte. Sí, como a veces es por un punto, por un apóstrofe, sí. Porque dio algún espacio de más. Una mayúscula. Una mayúscula. Ok. Present simple. Lo que habíamos dicho. Present simple. Uses. Use present simple. Let's read the first and the example. Pedro, can you read the first rule and the example? To talk about permanent states. That's general truth. Example? I live in London. Okay, thank you. Yeah, there. To tell about Abit, I play football every Tuesday. Okay, good. Herzog? For in tables, school, train, bus, planes. Play,
For example, my fly leaves at 9 o'clock. Okay. These are the usages of the simple present. To talk about permanent states, to talk about habits, and for timetables or scheduled things or events. Let's repeat. I live in London. I live in London. I play football on Tuesdays. I play football on Tuesday. My flight leaves at 9 o'clock. My flight leaves at nine o'clock. Okay, there are some keywords. Let's repeat. Every Monday. Sí, en las dos láminas anteriores decía I play fútbol, pero yo recuerdo que le llaman soccer, fútbol le llaman más que todo al fútbol americano, pero también se le puede decir fútbol a pesar de que es balompié. Fútbol, sí. Okay. Okay, adverbs of frequency are used in the present simple. Cuando usa adverbios de frecuencia, esto es una clave también para saber que se está hablando del presente simple. ¿Se acuerdan que los adverbios de frecuencia, por ejemplo, always? I always have breakfast. I usually do my homework in the afternoon. I often eat fish. I am never late for work. Okay, ahí estoy, vamos. Se fue. Ok, oraciones afirmativas, lo que decíamos, ¿verdad? En la tercera persona, he, she, it, oración afirmativa, vamos a utilizar una es o una es al final de los verbos, en la mayoría, ¿verdad? Esto sucede solo en oraciones afirmativas, en presente simple. Ok. Para hacer preguntas, yes, no questions, vamos a anteponer el auxiliar do al principio de la oración, luego el sujeto y luego el verbo o complemento. Si es tercera persona, no va a ser do, sino que does. Como ven aquí, do I work, do you work, tercera persona, does he work. Does she work? Does it work? Y ya no le ponemos la S al verbo, si se fijan. Porque el auxiliar está conjugado para tercera persona. Así es que ya no necesito conjugar el verbo. Los demás, do we work? Do we work? And do they work? Para contestar, si es negativo, es don't para I. I don't work. You don't work. Le falta una T ahí. It doesn't. Tercera persona, vamos a decir doesn't work. Y no cambiamos el verbo por lo mismo, ¿verdad? Que ya mencionamos. O sea que el do y el does es un auxiliar. Es auxiliar y es verbo. No.
work on Saturday. Okay. Aquí está funcionando nada más como auxiliar. Cuando funcionan como auxiliar, no tienen un significado. Okay. Nada más indican tiempo. ¿Qué tiempo me indica aquí? Presente. Y algunas veces también indican persona, ¿verdad? Se indica el tiempo y persona. Do, you, segunda persona, singular. Do you work on Saturday? Ok. Ahora, ¿cuál es el verbo en esta pregunta? Work. 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 Que es trabajar, ¿verdad? Yes. Okay, now let's see. Okay, now let's see. In this question, it's auxiliar verb. Aquí tiene las dos funciones. A veces por eso tiende a confundir un poco, porque él tiene doble función. Es verbo y es auxiliar. En esta pregunta solo está como auxiliar, porque aquí el verbo es otro. El verbo es work. Do you work on Saturday? So you can say, yes, I do, no, I don't, etc. En esta pregunta está cumpliendo dos funciones. Acá está como auxiliar, presente simple. Y acá funciona como verbo. ¿Como verbo qué significa? Hacer. 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 Do you do the homework at the school? ¿Haces tú la tarea en la escuela? Y a veces en el mundo hacíamos, vean. Ok. Igual, si es tercera persona, solo das, ahí cambia, ¿verdad? Porque para tercera persona, como auxiliar, va a cambiar. Does she, por ejemplo, does she do? No lo vamos a poner does, porque ya no lo vamos a congelar. Does she do the housework? Does she do the housework on weekends? Okay, does she do the housework on weekend? Quiero saber si ella hace el trabajo de la casa el fin de semana. Igual aquí está, auxiliar, tercera persona, present simple. Verb. Okay. Dos funciones, por eso confunde un poquito este do. ¿Hacemos más ejemplos o está bien así? Oh, it's okay. It's okay. Yes. Okay. Is clear as water or is it clear as horchata? It's clear. Water. Tell me the water. Truth. Horchata. Wow, say it now or be quiet forever. Okay, veamos las otros ejemplos que tenemos acá de las preguntas para que sigamos con esta explicación, porque luego tengo un ejercicio donde solo van a estar con dudas, dudas. Auxiliar, no dudas de pregunta. Okay. No. Auxiliary do, auxiliary does. All right, let's continue. Now, okay, these are yes, no questions, as I saw before. Let's practice. Do I work? Do I work? Do you work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Does it work? Do we work? Do we work? Do you work? Do you work? Do they work?
Do they work? All right. As you know, these are yes, no questions. Pueden responder yes or no. Okay. Carolina? Hello. Carolina, do you Hello? Play video games? No. No, I don't. Okay, perfect, Carolina. Yader, do you like to go to the movies? Yes, I like. Okay, or yes, I do. Perfect. So, as you see, yes, no. The answer is can be yes or it can be no. And then we have the verb conjugation. This is for affirmative statements. Esto es cómo se conjugan los verbos, ¿verdad? La regla, como ya la habíamos explicado anteriormente, se le agrega S a la mayoría de verbos, a la mayoría. Por eso dice, most verbs we add S. For example, works. Let's repeat, works. Works. Speaks. Speaks. Writes. Right. Loves. Loves. Example. Sample. She always talked about school. She always talks about school. Okay. Esto es siempre tercera persona singular. Oraciones afirmativas. Solo en afirmativo sucede esto. Now, si los verbos terminan en S, CH, SH, X o en O, se le agrega ES. Right? Kisses. Let's repeat. Kisses. Kisses. Reaches. Reaches. Washes. Washes. Fixes. Fixes. Goes. Goes. Okay. Ben never washes his hands. Ben never washes his hands. Okay. Now, si los verbos terminan en consonante más Y, se remueve o se cambia la Y y se agrega IES. Por ejemplo, el verbo study, right? Se fijan que acá ya no está con Y, sino que con I latina más ES. Right? Okay, studies. Let's repeat, studies. Studies. Worries. Studies. Okay. Let's repeat. Mary sometimes studies at night. Mary sometimes studies at night. Okay. Okay. As you see, short answer, yes, no question. Subject, this is a formulation we have here. Let's repeat. Do you like ice cream? Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Claudia, can you read the next one? Does he play football every day? No, he doesn't. Okay. Thank you. Luis Guardado. Do you they wash the car on Mondays? Yes, they do. Thank you so much. Carlos. Does Penny work? No, she doesn't. Okay, great. Thank you. Bea. Do Paul and Jim go to school? Yes, they do. Very nice. Carolina. Does Liam watch TV at night? No, he doesn't. Okay. Short answers. Let's practice with this. Remember the use of the auxiliary do or does. Let's play with this hungry monkey. Let's complete with do or with does. Are you ready? Yes. Okay, yes, I do. Thanks for practice. Hey. Gustavo, let's complete this with do or does. Do your brother study at university? Does. Do. Does.
Do. Where is the correct one? Do. Okay. Do. He said, do. Él dijo do. That. Let's see. Yes, that is correct. Do your brothers, because look, it's plural. Brothers. Ya está en plural. Yes, it's in plural. Very good. Good job. Alfredo. When does he go to the beach? Well done. Very good. When does he go to the beach? Uh-huh. He is the subject, auxiliary does. Perfect. Well done. Catherine. What does your mother do in the morning? Perfect. Blanca. When do they have lunch? That's the answer. Excellent. Walter. Why do we have to stay here? Very well. Well done. Rodrigo. Do your sister play volleyball? Does your sister play volleyball? Yes, does, because it's tercera singular, solo está sister, no está en plural. Sister, hermana, does your sister play volleyball? Good job. Now, Jose. Jose? Does she go? Okay, good. Good. Harrison. Does Paul and Ben play the guitar? Do Paul play the guitar? Okay, Harrison, is do or does? It's do. Do. Aha. Do, because it says Paul and Ben son dos personas. Se convierte en ellos, ¿verdad? Mm-hmm. All right, let's continue. Miguel? Yes. Do or does? Do. Okay, do is the answer. Jenny. Jenny? Hola. Sería dos. Ajá, because it's the teacher is singular third person. Okay, good job. Okay, let's continue with another. More practice here, more practice. November, ¿no? No. No, sí. November. Ay, my God. Okay, now? Yes. Okay. Esto tiene tiempo. Si no dicen la respuesta, esto se responde solo rapidito, okay? Try to complete. Let's continue here. Claudia. Where do? Where do? Okay. Bea. She has. Third person verb change. Jose. Does
Sims. Sims. Ajá. Third person. Catherine. Does. Good. Okay. Blanca. Speaks. Ajá. Third person. Speaks. Pedro. Doesn't. Carlos. Go. Uh-huh, children. Because children is plural. Carlos. Does Brian like? Does Brian like sport? Hugo. We don't live far from home. Good. Luis Guardado. We play table tennis every Thursday. Mm-hmm. Yes, that's the answer. Okay, Harrison. When do you? That's the answer. Jose. David uses. Uses. Third person singular affirmative. Alfredo. Don't. I don't. Don't. Yes. Okay, Carolina. Needs. That's the answer. Needs. Catherine. What do you want? That's the answer. Rodrigo. We usually have lunch at 12:30. 12:30, yes. Hector. Love, porque dice mi esposo y yo, my husband and I, entonces ya es nosotros. So, no es to the verb. Brian, Hector. Doesn't, porque solo es tercera persona singular. Doesn't speak French. Miguel. Doesn't. Kathy, no or knows? No. Knows. No. Yes. What about this one? What do you think? They come from students. Porque es plural. Ellos. No ponemos ese al verbo. ¿Y aquí? I don't. Primera persona no se usa doesn't. Es solo tercera persona. This picture. Looks. Porque nos referimos a un objeto. Looks. This picture looks nice. What about this one? Do. Porque son John and Julie, dos personas, ellos. Do John and Julie live in South Africa? What about this one? Has. Porque nos referimos a una tercera persona singular, Mark L. Mark has breakfast at 12:00. How much? Do. Estamos hablando de una hogaza de pan. Una cosa. Es una cosa. Entonces, das. All right. And so. That was a review. Esto fue solo un repaso del presente simple. Ya lo usaron en esta parte de la plataforma. Compartir pantalla. Aquí tenemos
simple present WH questions. Uh-huh. Let's practice pronunciation with this, please. Repeat. Where do you work? Where do you work? Where do you work? In a hospital. In a hospital. What do you do? What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. How do you like it? How do you like it? I really like it. I really like it. Where does he work? Work. In a hotel. In a hotel. In a hotel. What does he do? What does he do? He's a manager. He's a manager. How does he like it? How does he like it? It's okay. It's okay. Where do they work? Where do they work? In a store. Yes. What do they do? What do they do? They are cashiers. How do they like it? How do they like it? They hate it. Questions? No hay preguntas. ¿Cómo se traduciría how do you like it? How do you like it es como preguntarle, el how es cómo, qué tanto, de qué forma, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, al saber que estamos hablando de trabajo, ¿verdad? Aquí está, where do you work, a dónde trabajas, qué haces. El how do you like it sería, y de qué tanto te gusta. ¿Qué tanto te gusta? Entonces aquí en este caso, él responde, realmente me gusta. I really like it. En este otro caso, how does he like it? It's okay. It's okay. Está bien, no es malo, no es bueno, es pasable. How do they like it? ¿Qué tanto les gusta a ellos su trabajo? Los cajeros, ¿verdad? They hate it. Lo odian. Okay. En este caso, la primera conversación se completó guiándose por la respuesta. La respuesta decía, my sister, she's a nurse. Entonces la pregunta fue, what does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? Yes, she is a nurse. Ahora, aquí la respuesta dice, it's difficult, but she loves it. Es difícil, pero lo ama. How? Entonces la pregunta era. How does she like it? Ajá, how does she like it? Sin ese, porque en preguntas y en oraciones negativas no vamos a agregarle nada al verbo, right? Okay. So, en el número uno quedaba así, ¿verdad? Así. What does your sister do? My sister, she's a nurse. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay. So, vamos a tratar de completar en el cuaderno las otras tres mini conversaciones que tienen ahí. Ay, ¿qué hice? Se bajó. Acá. Les voy a quitar este cuadrito para que vean completo acá. Okay. I'll give you 4 minutes to write and complete these conversations. Ahí en su cuadernito que tienen por ahí listo.
Have you finished? Ready to check your answers? Finish? No. No? All right. Finish. Okay, let us check the answers. I volunteer for number two. I volunteer for number two. Where does your brother? Okay, Jader. Sí. What does your brother do? Okay. In a hotel. Where does your brother do? Sí. Mm. Pero si le contesta en un hotel. Where does your brother work? Where does your brother work? Ajá, ¿a dónde trabaja? En un hotel. Where does your brother work? Okay. In a hotel. He's a front desk clerk. Okay, continue. How does he like it? Yes, how does he like it? He doesn't really like it. Number three, I volunteer for number three. I volunteer for number three. Volunteer. Luis, okay, volunteer. Or do your parents like it in their job? Yes. Or I guess they like them. Yes, How do your parents like their job? Oh, I guess they like them, Okay, I don't remember. Where do you they work? I don't remember. Where do they work? Where do they work? In an office in the city. Okay. That's good. Good answers. Excellent job. Now, number four. Volunteer for number four. How do you do? What do you do?
How do you do or what do you do? What do you do? What do you do? Uh-huh. What do you do? I am a student. I'm a student. I see. How do you like your class? Yes, how do you like your classes? They are great. I like them a lot. Okay, as you see, well, it's time to finish with this part. So I hope that you complete the platform in section 3. And remember to do the midterm exam. Los que no lo han hecho tienen que hacer ya el examen del midterm y terminar los ejercicios en la plataforma, los ejercicios de la 3, por lo menos tener al día hasta la sección 3. Okay? Okay. Okay, thank you for clicking. It's time to sleep. I hope that you sleep well and you have a nice weekend. Me too. Yes, okay. I see you weekend. See you on Monday. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Bye-bye. See you. Thank you, Miss. Good night. Okay, you're welcome. Good night. See thank you. Good night. Good night.